de esa tubería de 10 diámetros, de 2.9 metros de diámetro, con un total éxito. Podemos observar que, como lo observaron en el video de la falla, no se presentó ninguna inestabilidad en la tubería. Podemos ver que la falla obedece a una falla típica de la tubería, en el cual se presenta detallamiento en las zonas de tensión, que en la parte interna son las partes de arriba y la parte de abajo. En este caso específico, la falla final de la tubería se presentó en la parte inferior. Esta fue la primera grieta, la grieta que determinó la carga de acoplamiento y posteriormente la que condujo a la falla de la tubería en la parte inferior. El resultado obtenido en esta prueba demuestra que acá en la nave podemos llevar al extremo, ¿verdad? De alguna forma, o llevar al límite los ensayos en este tipo de materiales. No obstante, era la primera vez que realizábamos esto aquí en el laboratorio. Fue un éxito, tomamos todas las medidas de seguridad y todas las medidas técnicas para que la prueba culminara y se realizara de la mejor forma. Y pues da una iniciativa o un impulso para que sigamos continuando, para que la industria junto con el laboratorio, más bien, aunque la industria se acerque al laboratorio para probar sus productos y poder dar una mejor calidad a nuestro país.